Madre o el matriarcado perdido, ¿se acuerdan? Sí. Ya habíamos hablado antes del tema, lo había yo anunciado en la sesión de hace 15 días, creo, ¿no? Sí, hace 15 días. Hace 15 días. Sí, más o menos. Bien, también el material, ahora se coincidió todo. El material se los doy en la siguiente sesión, ¿sí? Porque no me dio tiempo a acabarlo y incluso, pues, este tema que me hubiera gustado extenderlo a dos sesiones, porque da para mucho, pues me conformaré con verlo en una ocasión. Bien, hay una declaración que viene en la Doctrina Secreta, en el tomo número 1, en la obra en Cosmogénesis, que dice la siguiente: es luz en las tinieblas y tinieblas en la luz, el aliento es eterno. Procede de fuera hacia adentro, un aliento que procede de fuera hacia adentro, y cuando está en todas partes, y dentro y afuera, cuando no está en ninguna parte. Viene de fuera hacia adentro esa energía, y de adentro hacia afuera, y entonces dentro de la seidad se forma el campo donde va a ser el plano de evolución, donde va a surgir el universo. Pero lo que me interesa es esto: se extiende y se contrae, expira e inspira. Cuando se extiende, la madre se difunde y se esparce. Cuando se contrae, la madre retrocede y se repliega. Esto produce los periodos de evolución y de disolución. ¿Qué quiere decir? La madre, aquello que no tiene de alguna forma una definición de género, pero que se asume que es femenino, la gran madre, el cosmos, ¿sí? Se extiende y se contrae. Se extiende, se crean los universos. Se contrae, se disuelve. Esa gran madre es la que nos cobija. Si viéramos en sí, no hablaríamos de un género. No diríamos madre, porque aquello no tiene ningún aspecto, pero se utiliza la analogía femenina, porque ella contiene todo, genera la vida y a ella la recoge. Las imágenes no las ven. En esta etapa, cuando el universo despierta, hay una serie de elementos que van a representar posteriormente para los pueblos. Es el simbolismo de la gran madre, la madre del universo, la madre de la vida, el alma del mundo, la madre tierra, como decían los griegos, Gea. Y va a estar presente durante 7000 años antes de la era de los grandes héroes en nuestra civilización. Antes de que esos grandes héroes se presentaran por ahí en el inicio de la Edad de Hierro, antes era la madre. La madre y su consorte, la serpiente. Es un punto interesante que veremos más adelante. Cada ser que existe desde el átomo a la galaxia tiene su raíz en la misma realidad universal, en ese ser, en esa energía femenina, creadora de vida. Esa realidad lo penetra todo, pero nunca puede ser reducida a sus partes. Se revela a sí misma en el proceso de la naturaleza. Lo vemos en todas partes, la fuerza de la vida, cómo está penetrando todo, los cuales son ordenados como un propósito significado. O sea, esa energía tiene un orden, tiene un equilibrio. El antiguo sistema mítico de Oriente,
estamos hablando en la cuna de la civilización, en contraste con el posterior sistema bíblico y patriarcal, la madre, o sea, la divinidad, podía ser representada tanto de forma femenina como masculina. O sea, se le representaba como una divinidad andrógina. Realmente tenía más el aspecto femenino, pero también podía tener el aspecto masculino. O sea, no había el elemento separación, lo que ocurre posteriormente. Es la máscara de un principio fundamental y final innombrado del que hemos hablado. Ese principio anterior a todo, que no está separado. Por eso cuando las tradiciones nos hablan de aquel principio, ese principio se separa, ¿no? En espíritu y ¿qué? Y materia. Podemos decir padre y madre. Pero este principio original contiene los dos. En un estado fusionado, en un estado unido. No está separado. Se separa cuando se dispersa el cosmos. Cuando aquella energía forma este universo. Que originalmente se le llamaba el padre-madre, así vienen las cosmogonías, el padre-madre original, en la seidad. También a veces se utiliza el concepto de logos. Logos, padre-madre, el que origina todo. No tiene diferenciación de sexo. Le damos esa característica según esté actuando. La diosa madre había sido venerada, y esto es como lo comencé, y dispensadora y sustentadora de la vida, casi como consumidora de los muertos. Ella era una diosa, ¿qué? Dual. Si el origen de luz y oscuridad enmarca la separación de aquella unidad de la dualidad, luz y oscuridad, nada podría estar en esa dualidad que no representara, ¿qué? Las dos cosas anteriormente. Originalmente la gran diosa, la madre del mundo, como pueden, representaba que la vida, la generación de la vida, pero también que a la muerte. Ella contenía todo, de ella había surgido todo y al final volvía a ella. Es interesante, ustedes y yo hemos sido tomados del barro de la tierra. Dice el pasaje bíblico, ¿no? El hombre ha sido... Y tomaron los Elohim, o Jehová, asuman quien la leyenda dice, del barro de la tierra y le insuflaron el Nefesh y crearon al hombre. ¿Y a dónde vuelve el hombre cuando muere? A la madre tierra, no a ninguna divinidad. Hablando desde el punto de vista material. O sea, la tierra nos sustenta, nos da la vida, pero también la tierra nos vuelve a recibir. A las mujeres, por eso en esa etapa, imagínense, 7000 años antes de la Edad de Hierro, como eran representantes de la Gran Madre, se les había otorgado una posición suprema tanto en la sociedad como en el culto. O sea, la mujer tenía una gran influencia en la sociedad. Ella llevaba la casa y además llevaba el culto, todo lo religioso, por eso había más sacerdotisas importantes en aquel momento. Las grandes diosas eran siempre las que se imponían en los panteones de todos los pueblos, la mayor parte de ellas, y simbólicamente todas tenían como consorte a la serpiente. Pero no la serpiente que ahora vemos como maligna, que eso es lo que yo quiero que comentemos a continuación. Había prevalecido en aquel mundo una forma de comprender la naturaleza y las necesidades de la vida esencialmente orgánicas, vegetales y no heroicas. Los héroes vinieron después. Lamentablemente ahora, desde a partir de que los héroes surgieron, o sea, los grandes héroes en todos los pueblos, todo lo antiguo se consideró maléfico y diabólico. Como si no hubiera existido nunca orden y armonía en el pasado. Esto es importante que lo reflexione. O sea, el matriarcado que gobernó, si quieren verlo así, desde los dioses hasta los hombres en las mujeres, durante 7000 años, esto lo dice Joseph Campbell, ¿sabes? Me estoy apoyando mucho en él, de repente es hecho a un lado, no simplemente hecho a un lado, fue destruida las estructuras y cambiados los dioses por los dioses
que venían, de los arios que venían bajando al Medio Oriente y al Oriente, y también los semitas. O sea, ambos grupos empezaron a hacer transformaciones. Y por supuesto, se termina la edad de la madre y nace la edad heroica. En los más antiguos mitos y ritos de la madre, tanto los aspectos luminosos como los oscuros, de esa mezcla de ambos, que es la vida, había sido honrados por igual. O sea, nosotros ahora separamos ¿a qué? ¿Al bien de qué? Del mal. Lo bueno de lo malo. Lo que me gusta de lo que no me gusta. O sea, hacemos esa fractura. Originalmente, en el momento en que esta etapa de la diosa, de la gran madre, estaba dirigiendo y gobernando el mundo antiguo, estaba, ¿qué? Estaba más cerca de esas diferencias. No había tanta diferencia, no había tanto cuestionamiento de posicionarse de un lado o a otro. Era un mundo en que los claros oscuros estaban más presentes. No había calificación de decir tú eres bueno o tú eres malo. Tú eres un ser humano y tiene que ambos aspectos. Eso lo abandonamos cuando surgieron los héroes, ¿no? Los héroes que destruyeron la oscuridad. Obvio, la oscuridad o el mal era que aquello que había estado establecido durante muchísimos años, y ahora como los nuevos llegaban, pues entonces los nuevos cambiaban que toda la visión. Entonces lo viejo era malévolo, era malvado, había que destruirlo. Mientras que en los posteriores ritos, los patriarcales, cuando los héroes se imponen, orientados hacia el varón, todo lo que es bueno y noble se atribuía a los nuevos dioses heroicos, dominantes, y dejando a los poderes naturales, nativos, o sea, a las antiguas formas de vida, el carácter de oscuridad. Ahora también nos da mucho a nosotros. ¿Saben ustedes cómo calificamos a los pueblos, a los antiguos pueblos en Occidente, las religiones monoteístas? ¿Cómo se les califica? Les llaman paganos, ¿sí? Adoradores de dioses, o de muchos dioses. Pero si eso prevaleció durante miles de años, y hubo un orden, y hubo un equilibrio, habría también desquiciamientos y tonterías, porque por supuesto, había ciertos rituales sangrientos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso estableció y el mundo se movió en esa fase. Llegan los héroes y establecen que los buenos son los que brillan con la luz y los malos son los que están en la oscuridad. Y por supuesto, todos los malos son los anteriores. Los pueblos egipcios, a los hindúes no se les ha podido calificar de paganos, pero no se les baja de ser una religión que tiene muchos dioses. O sea, lo negativo es lo que no conviene en este momento, de acuerdo a la visión que tenemos. Y lo negativo es todo lo pasado. Es muy fácil emitir ese juicio. Hay un diagrama muy interesante, sacado de la tradición sumeria. Están en el jardín, es el jardín de la inocencia, pristino, el original, como si fuera aquel antiguo paraíso. Está la figura delante de la serpiente, hay una serpiente, y delante de ella está la diosa Gia Bao. Y del lado derecho, mientras que el hombre de la derecha es el dios Damusi, su amado hijo y a la vez su esposo. Interesante esta relación que la encontramos en todos los pueblos. Y es el hijo del abismo, señor del árbol de la vida, el dios sumerio que muere y resucita eternamente. Los grandes dioses de esta etapa eran esposos y hijos de la gran madre. Y esto puede parecer un poco sorpresivo, pero está penetrando también en nuestras tradiciones. Y veremos más adelante algo de eso. O sea, aparece ahí el hijo, que es el dios del abismo, que a su vez es esposo de la gran madre,
la dadora de la vida. Esta relación, y tiene atrás el símbolo de la serpiente, la madre sobre todo. La serpiente tiene una característica. ¿Cuál es la que ustedes notan? ¿O por qué se le utiliza mucho? ¿Se acuerdan? Inteligencia. No. Tiene una característica de que, hombre, no me digan que no la conoce. Cambia de piel. Es un elemento importante porque ella se está renovando, ¿sí? Hay una transformación, suelta lo viejo y hay una renovación. Es importante también anotar que las divinidades que también se llamaban serpientes en la India, las grandes serpientes, las sabias serpientes, era un término que se acuñaba, los nagas, a una agrupación o jerarquía de seres sabios, que eran tan que la sabiduría se le ubicaba como los seres serpiente por la sabiduría que detentaban. De ahí lo interesante de la serpiente y de su valor durante tantos milenios en la iconografía y en la mitología de los pueblos. Vamos a ver el episodio que está el bíblico, el de Adán y Eva, ¿no? Y el árbol. No se dice nada que indique que la serpiente que le apareció y le habló era una deidad. O sea, Eva recibe una comunicación de la serpiente que le dice, come del árbol. Porque si comes del árbol, vas a hacer que tus ojos van a caer los velos y vas a ver y serás como ellos. Porque te están mintiendo, no te dicen la verdad. ¿Ustedes pueden ver a una serpiente hablando? Todo esto es alegórico, son analogías simbólicas. La serpiente era esa gran serpiente adorada durante miles de años. No pudo la literatura del Antiguo Testamento, los autores del Testamento judaico, no pudieron quitarse de encima porque penetró esa tradición. Esa serpiente es la que simbólicamente es una hueste de seres que pueden darnos la mente. O por eso aparece un árbol donde hay que comer de ese árbol para poder adquirirla. Había sido adorada por lo menos durante 7000 años anteriores a la composición del libro de Génesis. Por eso penetra y es utilizada como una analogía para interpretar el momento en que la raza humana adquiere la mente. Previamente se habían separado los sexos. Todo eso está muy cambiado. Originalmente hacen salir a Eva de la costilla de Adán, ¿no? ¿No es así? Las leyendas antiguas eran al revés. Adán era hijo de Eva. Eva era la madre de Adán y a la vez era que una simbología muy interesante en esa relación. Por eso el tema de ustedes ven los reyes en los antiguos pueblos. Trataban de mantener el poder casándose con las hijas y los hijos con las madres, ¿sí? O sea, era un procedimiento, vamos a decirlo, para conservar el poder y el equilibrio dentro de la familia, de la nobleza. No solo Egipto, lo hicieron casi todos los pueblos. Ya vieron después las consecuencias cuando la humanidad creció y se pobló la tierra, ¿no? Empezaron a haber alteraciones porque genéticamente ya no era justificable este tipo de prácticas. Pero es interesante que analicemos el tema de la serpiente y el tema de Eva. Vuelve a presentarse el tema de la serpiente en el Antiguo Testamento. Cuando los judíos van en el desierto, ven que los castiga Jehová mandándoles 40 años para andar ahí peregrinando antes de llegar a la tierra prometida. ¿Y qué ocurre? Pues que los judíos no era un pueblo, puede ser el pueblo escogido según la literatura judaica, pero pues eran tentados por otros pueblos por los que pasaban junto a esas poblaciones y pronto adquirieron otra vez dioses de otros pueblos. Empezaron a adorar a los dioses de los cananitas o de quien se encontraban por el camino. Porque acuérdense que el dios del que hablaba Moisés era un dios invisible, no tenía forma, no se le podía representar. Y a un pueblo primitivo,
no desarrollado, pues necesitaba ¿qué? Formas. Darle forma a lo que yo puedo ver para poder entonces asumir que ahí está la divinidad. Una de esas, Jehová se molesta mucho con su pueblo y les manda un azote de serpientes que les mordían y los mataban. Hubo una muerte de 3.000 judíos durante ese periodo como castigo, porque Jehová se molestaba. Moisés oró, pidió y dijo, Jehová se arrepiente y le dice a Moisés, construye una serpiente de bronce y todo aquel que ha sido mordido cuando la vea se le quitará. Volvemos al tema de la serpiente, ¿sí? Parece que Jehová tiene algo que ver con las serpientes. O por lo menos no está tan alejado. Todas esas partes, uno debería verlas de varias formas. ¿A qué me lleva este concepto? Que si hemos calificado, porque la tradición cristiana católica ha calificado a la serpiente como el demonio, porque es así, ¿no? El pecado original tiene que ver con la comida del árbol del bien y del mal. El analizarlo a fondo, uno va a encontrar que esa simbología, pues, adolece de qué, de sustento, porque los antiguos mitos y tradiciones soportaban de otra manera a ese elemento, al esposo de la gran madre, la mujer serpiente, el hombre serpiente. Hay una imagen también que muy interesante de mostrar a la diosa Deméter en sus mitos, en sus rituales de Eleusis en Grecia. Está sentada con su hijo, Pluto. Y a un lado se ve una especie de templo y sale una gran serpiente del templo. Este era un votivo que estaba mucho en el templo de Eleusis, cerca de Atenas. Hay unos 20 kilómetros de Eleusis a Atenas. Y durante 2000 años fue el centro de iniciación mistérica en Grecia más importante. 2000 años. O sea, estamos hablando de grandes tradiciones que no podemos decir que porque ya son anteriores a las tradiciones monoteístas, son las malas y son los endemoniados, y los que estamos ahorita somos los buenos. ¿Sí ven? Quiero que comprendan ese punto. Y también, que el patriarcado o los héroes que triunfaron sobre esas oscuridades, que eran las malas, según los autores de todos estos relatos de los héroes, destruyendo a la serpiente y a todas esas estructuras paganas que después les tocó a ellos, porque así fueron los griegos, ¿no? Zeus y su jerarquía de olímpicos destruyeron a los titanes y después le tocó a Zeus y a su jerarquía cuando vino el cristianismo, ¿no? O sea que los dioses surgen, prevalecen y después ¿qué? Caen, como todas las civilizaciones. ¿Sí? Y es interesante que si eso sucede así, pues toda tradición religiosa está que expuesta a que algún día que decaiga y desaparezca. Nadie ha prevalecido. La vida, el tiempo no respeta nada. Ahorita estamos en un mundo en donde prevalece el monoteísmo en Occidente. Pero ¿quién asegura que dentro de algunos milenios nuevamente la gran madre viene a cobrarse las suyas y vuelve a establecerse el matriarcado, simbólicamente? A lo mejor no un matriarcado primitivo, pero un equilibrio más grande, donde la mujer, pues ahora sí tendrá mucho poder y cambiaría otra vez el juego. No podemos negarlo, ¿o no? Los ciclos se levantan, funcionan y desaparecen. Todo es cíclico. Noche y día, luz y oscuridad, como las olas del mar, nos traen experiencias, se retiran, desaparecen, vuelven a venir pueblos, religiones, y grandes imperios y se retiran. No me digan ahorita que el occidente está un poco decayendo ante el oriente, ante los chinos y compañía. No, el que no lo quiere ver es porque no le gusta verlo, pero ahí está. Y no sería raro que en un siglo, que a lo mejor no lo vemos ustedes y yo, quien prevalezca como imperio, o sea, como gran potencia mundial, sean los chinos o pueblos del oriente, porque antes, ¿verdad? 20 años, 30. ¿Sí? Los coreanos tampoco andan mal, pucha, andan bien fuertes,
Los japoneses, pues yo no creo que nunca se van a caer esos, son muy, muy estructurados. O sea, toda esa parte de ahí va a empezar a ser el centro. Ustedes saben que aquí en España, en el siglo VIII, en el 800, perdón, Córdoba era el centro del mundo en la cultura y el conocimiento, con los Omeyas. Con los Abderramans, ¿no? Primero, segundo y tercero y cuarto, creo que fue hasta el cuarto, ¿verdad? O sea, era el centro del mundo. Toda Europa estaba en la oscuridad, en la Edad Media más oscura. Y venían de todas partes a Córdoba. ¿Y ahora qué es Córdoba? Un lugar bellísimo, pero el poder se movió a otros lugares. O sea, todo es así, cíclico. No nos agrada a veces verlo, porque entonces en el fondo también nosotros y todo lo que hay que conocemos pasará. Todo pasa. Es obvio que todo esto está ligado. Hay una gran famosa autora que también he estado viendo, que se llama James Allen, una famosa socióloga, demostró que en los festivales agrarios, cultos mistéricos de Grecia, sobrevivían numerosos vestigios de la mitología homérica. Recuerden que Homero es previo a, es un autor que aunque escribió sobre el, creo que 800 o 1000 antes de Cristo, pero él relata mitos o referencias de 2 o 3 mil años antes, porque la epopeya de la Ilíada y la Odisea, ¿no? Por lo menos la guerra de Troya, pues se le ubica entre el 2000, en la época de hierro, ¿no? Los héroes, ¿no? Acuérdense, los principales autores de esa lucha fueron los héroes que posteriormente se hicieron cantos y se hablaba de muchas cosas en aquella, se escribió muchísimo, y todos los gobernantes querían imitar a los héroes, como a Héctor, como a... ¿cuál era el otro? Ese, el del talón, Aquiles, ¿no? Por el talón, siempre me acuerdo, Ulises, etcétera. Fueron los héroes, fueron los ejemplos para muchas generaciones de gobernantes posteriores. Y antes de ellos, ¿quiénes estaban? Las grandes sacerdotisas, las reinas, que gobernaban todo el mundo. Ellos vinieron a hacer un cambio, como era natural en parte. El lugar de honor no lo ocupaban los dioses masculinos en aquella época, sino una diosa oscuramente ominosa, y era la madre de tanto de los vivos como de los muertos. En parte por eso nos puede parecer difícil de entender, no es difícil de entender por qué los héroes destruyeron a la gran diosa. Tenía ciertos ritos bastante complicados, ¿eh? Había sangre de por medio por lo general, ¿no? Sacrificios humanos, por ejemplo, en Creta, cuando la isla esta tuvo muchos, ves que fue destruida por temblores, que tuvo problemas. Se ha descubierto, y esto lo estaban pasando apenas en internet, no, en la tele, en un programa, que una de las últimas sacrificios humanos se estaba haciendo cuando se les vino encima el templo, y por eso se supo de este sacrificio que había estado llevando, para aplacar a las fuerzas que movían a la tierra. O sea, no podemos negar que aquella época tenía el elemento sangre. Bueno, todos los pueblos lo han tenido. ¿Ven un vestigio de eso? ¿Cuál creen que tienen? Todavía se practica acá ahora como un ritual. Aquí en Barcelona ya no, pero fuera de Barcelona sí. ¿Qué creen que sea? ¿Un ritual sangriento? Los toros fue un ritual practicado en Creta, desde toda la tradición minoica tenían a los toros, tenían unos cuernos como símbolo de poder. El toro es fuerte, una gran energía. Y hablaban de esa fuerza, incluso se veían a las mujeres, no a los hombres, desnudas hasta el torso, brincando a los toros, como hacen algunos toreros ahora, que es un tipo de toreo antiguo, ¿no? Que se suben en una silla, viene el toro y pegan una maromenta, ¿no? Las antiguas sacerdotisas hacían eso, no habían hombres de por medio, salvo cuando se sacrificaba al animal, porque se le llevaba a sacrificar, para que la sangre sirviera, ¿para qué? Para darla y revitalizar la vida y recibir, pues, alimento, el pueblo, etcétera, etcétera. Ahora el vino es la sangre, ¿no?
y la hostia es qué? El cuerpo del dios. Eso es lo mismo que hacían las antiguas tradiciones, se tomaban simbólicamente la sangre de los animales, ya transmutada por magia como sangre del dios, y su cuerpo, se comía la carne del animal como símbolo de sacrificio. Los aztecas se abrían la lengua, se la cortaban y se metían un lazo, sangraban, juntaban la sangre y la llevaban al templo como ofrecimiento, como una ofrenda. Lo que hoy vamos y dejamos nuestras moneditas, pues está mucho mejor que llevar y sacarme sangre o abrirme o cortarme algo para llevarlo como ofrenda. Los mayas también lo practicaron. Sí, su consorte de esta divinidad, de esta gran madre, tenía forma de serpiente y sus ritos eran de espíritu, sí, oscuro y lleno de terror. Eso es lo que hace ahora a nosotros difíciles de entender que hubiera prevalecido tantos milenios esa tradición. Las ofrendas eran de cerdos, en Eleusis se llevaba un cerdito, ¿no? En la primera fase de los misterios de Eleusis, los Mistai, que eran los que se iban a iniciar en Grecia, en Atenas, iban al río Ilisos con su cerdito y se bañaban con él, ¿no? Imagínense ahí a Platón y a Sócrates metidos en él, porque ellos se iniciaron, ¿no? Y la gran cantidad de reyes y filósofos, era la religión oficial, imagínense, es como ahora, ¿no? Que vemos a gobernantes que van a las iglesias, pues imagínense esa época, ¿no? Con su cerdito en el río bañándose, salían con el cerdito, iban a la gran ceremonia, sacrificaban, traspasaban sus pecados simbólicamente al cerdo y después lo sacrificaban. No es muy lejos de lo que hacemos ahora. Sí, pero es que en realidad es lo mismo que Tauro, porque es traspasar la personalidad al animal, matar el animal, es decir, mato al animal y yo me libro de mis problemas. Y me libero como alma. Sí. Es una historia. Que es la que no nos absuelven, bueno, eso es una práctica, probablemente una práctica original que tuvo un contexto diferente, pero ahora ya no lo veo tanto, porque parece que a las iglesias va poco la gente a confesarse, ¿no? Muy gente, muy poca, ¿no? Ha de ir alguna. Pero a ti te absuelve de algo que básicamente contradice, por ejemplo, un pasaje de Pablo donde dice: el que siembra espinas, ¿qué? Recoge espinas. El que siembra rosas, recoge rosas. Nadie engaña a Dios. Entonces, si a mí me va a absolver alguien, cuando en otro pasaje dice que nada me va a absolver, sino que a la palo dado, a Dios lo quita, la ley kármica me lo va a cobrar, pues como que hay algo, que es uno de los puntos que yo les comentaré al final. Hay una especie de contradicción. La literatura bíblica, tanto en el Antiguo, más en el Antiguo que en el Nuevo Testamento, por un lado, apelan al corazón en algunos aspectos, pero sobre todo también apelan ¿a dónde? A la cabeza. O sea, hay una especie de fractura. Una fractura que no puede evitarse porque trae esa contradicción a la literatura. Ante los héroes o divinidades masculinas que separaron el bien del mal, la mente de la materia, porque todo lo que es físico y material es materia. El corazón, todas aquellas emociones y todo, no se puede controlar. Es demoníaco. ¿Por qué creen que en la Edad Media persiguían a los que se reían o estaban contentos? O sea, debía haber todo el mundo estar serio, sin reírse. ¿De acuerdo a la Inquisición que bien estuvo dando? Porque la gente no vivía acorde a un perfil de no sentir, de estar totalmente y centrados en el intelecto, ¿no? Los monasterios se dedicaban al estudio, que estaba bien, pero la práctica estaba muy alejada, porque vivían de una manera que no representaba, no todos, pero no representaba aquellos sublimes ideales cristianos. Las ofrendas eran de seres humanos y cerdos, dirigidas hacia abajo, y por supuesto eran ofrecidas en bosquecillos y campos. Todos aquellos elementos que habitaban esos campos eran fantasmas, seres irracionales, duendes, todos animales encerrados en la gran madre, en la gran divinidad. La gran madre cobija todo, la naturaleza cobija todo.
y contiene el bien y el mal, la luz y la oscuridad, la vida y la muerte. Los héroes dijeron no, la vida está por acá, la muerte está separada. Aborrezcamos a la muerte y nomás estemos en la luz. Es la nuestra herencia y nos ha desquiciado. Yo no digo que sea negativa toda, ni tampoco sea muy buena la anterior, pero no podemos separar ni fracturar, porque va a haber una revancha de la parte interior de la Gran Madre por haber separado el bien y el mal. Debe volver ¿a qué? Acercarse lo necesario. Una forma de Zeus, que también la imagen olímpica, fue conocida como Melichios. Recuerden que Zeus fue uno de los grandes héroes, de los que le arrebataron a los titanes el Olimpo, bueno, arrebataron el poder. Pero Zeus no pudo evitar simbólicamente ser parte de un antiguo, o sea, él sustituyó a un antiguo demonio local en Grecia, hijo de la diosa, hijo y esposo de la diosa Tierra. Entonces aparecía en cierta etapa a Zeus como una gran serpiente, acordándome de la serpiente del desierto. Su culto fue en el Pireo por el supremo dios conquistador del panteón Ario del Norte. O sea, este dios, por un lado, era parte de los héroes que habían desbancado a la Gran Madre y sus animales horrendos y toda esa cantidad de ritos demoníacos, pero él también aparece como serpiente, porque él sustituye un antiguo rito. O sea, no desaparece el antiguo rito, sigue estando sumergido. Y él también desaparece cuando viene la tradición cristiana. Y la tradición cristiana no puede evitar que absorberlo. En los símbolos básicos de la Biblia hay una ambivalencia inherente. Dirigen un mensaje pictórico al corazón, que es exactamente contrario al mensaje verbal dirigido al cerebro. Esto lo pueden comprender. O sea, uno lee un pasaje y me da la impresión que me están apelando a que yo me convenza de algo, pero que no sea tan importante como para ponerlo en práctica. Esta discordancia se encuentra tanto en las religiones monoteístas de todo Occidente. Todas las religiones monoteístas de Occidente tienen esta discordancia, esa contradicción entre mente y corazón. Por supuesto, la literatura de la primera edad de hierro, tanto en Grecia como en Roma, y del vecino levante semítico, o sea, de los judíos, está llena de variantes de la conquista del héroe radiante del monstruo oscuro y maléfico. Cuando ese monstruo, esa serpiente, fue antes la esposa, el esposo de la gran diosa. Todo el anterior orden se puso en tela de juicio cuando ganaron los héroes. Ganó Aquiles, Zeus y toda la cantidad de olímpicos que conocemos sus historias, pero algunas de ellas demasiado complicadas, ¿no se han fijado? Los dramas míticos que hemos estudiado tienen que ver con esa estructura. Por ejemplo, un principal ejemplo bíblico está en la victoria de Yahvé sobre la serpiente del mar cósmico Leviatán, del que se jactó ante Job. El pasaje de Job, cuando Job estaba, le presume a Job que él había podido hacer el control de Leviatán. El equivalente para los griegos era la victoria de Zeus sobre Tifón, el menor de los hijos de la diosa tierra Gea. O sea, para que vean y comparan lo que hizo el Jehová, Yahvé de los judíos, lo que hizo Zeus de los griegos. ¿Y quién hizo Indra, rey del panteón védico en la India, sobre la serpiente cósmica llamado Brita? Es incuestionable, es lo mismo, es el mismo arquetipo simbolizado en diferentes pueblos. Los dos, los mitos son variantes del mismo arquetipo, los tres. Los de Jehová con Leviatán, o más bien Yahvé. Los de Zeus y la serpiente Tifón. Y los de Indra con Vitra, es semejante, el mismo arquetipo. En estos casos el papel del antidios ha sido asignada, por supuesto, a la figura de la serpiente, es el mal. ¿Cómo es posible que
que se haya hecho transmisión. Bueno, se dice que el que gana, el que conquista es el que hace la historia, ¿no? Ahora han estado sacando varias cosas sobre, ustedes han visto en el programa de televisión cuando han sacado la cómo se ganó la Segunda Guerra Mundial. Y yo quedé sorprendido cuando se habla de que uno de los grandes capos de la mafia siciliana le echó la mano al gobierno norteamericano para ganar la invasión, ¿verdad?, a Sicilia y entrar casi casi sin pelear. Sí. Y después a los mafiosos los nombraron alcaldes. Sí, pero no te lo pueden creer, ¿eh? Pero a cambio de que hicieran la vista gorda en Estados Unidos. Sí. Por eso la mafia tiene el poder que tiene. O sea, me tuve que aliar con los malos para ganarle a los... Aunque se dice que el fin no justifica los medios, o el fin justifica los medios, pero, hombre... Y después somos grandes defensores del bien y peleamos y queremos acabar con la mafia cuando por otro lado les hemos dado poder, porque la mafia volvió a tomar poder en Sicilia porque Mussolini se había acabado la mafia. Y los norteamericanos les vuelven a dar lugar. Y desde ahí no los ha podido quitar. ¿Sí? Tienen el poder. Ahí y en Estados Unidos, ¿no? En los centros estos de... como Las Vegas, todos, la mayor parte de los casinos son mafiosos. Y el que nos quiso poner por acá, el casinito que... Mira, de las pocas veces que digo, qué bueno que no les cayó el 20 por las pelas y dijeron no. ¡Sí! Porque eso normalmente atrae, eso, ¿o no? Sí. Es cierto que da trabajo, pero ¿cuál es el precio a pagar? La parte oscura se potencia con eso. O sea, es sorprendente que, a pesar de que por un lado hayamos separado las cosas, en el fondo seguimos tratando la oscuridad y la luz muy ¿qué? Muy mezclado, muy en forma muy sincrética. Demonios que antes habían simbolizado la fuerza del orden cósmico, el oscuro misterio del tiempo que borra las hazañas de los héroes, ahora eran los malos, o son los malos, o son los pueblos paganos, las tonterías de los egipcios, de los griegos, porque ahora califica la tradición moderna lo anterior. O sea, los griegos antes hicieron lo mismo con otros, ahora les tocó a los griegos, a todos los pueblos que no fueran ni cristianos, ni musulmanes, ni judíos. Hablo de Occidente, ¿sí? Obvio, en el cristianismo hay muchas variantes, pero el que no está dentro de ellas, pues entre ellas también se atacan, ¿no? Entre el protestante y el católico no está fácil la cosa, ¿eh? Como entre los musulmanes, entre los chiitas y sunitas. O sea, nunca estaremos conformes, es una disconformidad humana, ¿no? En Occidente el principio de indeterminación, representado por el héroe que actúa sobre la historia, dotado de libre albedrío, no solamente conquistó el terreno, sino que lo conserva hasta el presente. En Oriente no. La Gran Madre volvió por las suyas. Por eso la India es la India con todos sus dioses. ¿Han oído hablar de la Madre Kali? La gran diosa Kali. En un lado, en un brazo tiene una espada para... y por otro para darte tus bendiciones. Ese es el símbolo más claro de la Gran Madre. Y saca la lengua para chupar la sangre. Tiene muchos brazos, ¿sí? Bueno, aquí tiene una imagen muy buena, pero bueno. Es simbólico. Allá volvió otra vez, se volvió a meter la Gran Madre. Está metida en ello. Yo no digo que todo sea negativo este aspecto. Si el corolario moral de la responsabilidad individual establece la primera característica destacada, ¿qué nos da ahora este tipo de mito, el que hayamos decidido por los héroes, y por la separación y por lo que vivimos? Nos da responsabilidad muy personal. ¿Sí? Probablemente es una de las grandes diferencias de los mitos en Occidente con los de Oriente. Porque responsabiliza al individuo para que se desarrolle. Estos mitos occidentales nos muestran que hay un poder autónomo más grande que la fuerza que cualquier destino sujeto a la tierra como la serpiente. Probablemente antes la visión era más determinista, ¿sí? Todos se presentan como protesta contra la adoración de la tierra y de los demonios de la fertilidad. O sea, todo lo nuevo trata de atacar y de destruir lo antiguo. Pero también tiene su precio lo que estamos haciendo. Pero a medida que el hombre se centra más y más en su propia humanidad,
Tal culto es una fuente de peligro y enfermedad, nos dice Jane Harrison. ¿Por qué? Porque si yo fracturo mi visión del mundo, también fracturo ¿qué? Mi interior. Por eso quiero ser bueno, o creo que con pensar en ser bueno es suficiente. Porque aunque actúe de manera maléfica, no hay problema. Yo pienso que soy bueno y soy una buena persona. O sea, no hay responsabilidad, no hay coherencia. Y eso, si tenemos que recuperarla, tendremos que girar otra vez y ir a Oriente, que ahí está nuevamente el equilibrio de la fusión entre la luz y la oscuridad. Todas esas tradiciones que nos vienen de Oriente son las que nos vuelven ¿a qué? A equilibrar. Lamentablemente las tradiciones occidentales, sobre todo las religiosas, nos han ¿qué? Fragmentado más de la cuenta. Han dado ciertos elementos míticos muy importantes, como la responsabilidad, que para la general la mayoría no la quiere tener. Todo mundo se le da a la autoridad, o a sus padres, a todos, a su mujer o a su marido. Todo el mundo quiere deshacerse de la responsabilidad, no se siente capaz de llevarla a cabo. Pero es uno de los beneficios de esta mitología de los héroes. Hay un poder más fuerte que la gran serpiente, que muda, transforma todo, y que de ella hay como un destino. Por eso al occidental le cuesta mucho trabajo entender la reencarnación, y le da miedo entenderla. ¿Por qué? Porque todo su, entre comillas, individualidad y toda su aparente libre albedrío queda sumergida, queda borrada con esta gran enseñanza. No es que no, en el fondo no cree, no considere que es posible, sino que tiene miedo que sea así, porque ahí donde está toda su independencia e individualidad, está sometido a fuerzas que no puede controlar, y no significa eso que sea así. Porque las tiene que transformarse para estar sobre de ellas. Y no queremos, porque no queremos ser responsables. Queremos seguir sometidos a la Gran Madre. Baby Gracia, nuestra pareja, por eso lo decimos mamacita. ¿Se han fijado? El poder de la madre en la sociedad es inmenso. Acuérdense que el Edipo no es tan fácil de vencer. O sea, esas fuerzas misteriosas malignas del pasado que creímos que hemos destruido han vuelto, pero ahora vienen en su lado oscuro y nos cobran. Nos cobran porque, sin embargo, no se puede evitar sentir que existe algo forzado en todas estas viriles actitudes morales de los dioses que triunfaron. De estos dioses resplandecientes y justos, bienhechores de las escuelas bíblicas, así como de las grecorromanas. Porque por venganza o por compensación, la vida última y por tanto la profunda espiritualidad y el interés en los mitos en las cuales figuran, continúa apoyándose en la Gran Madre. Aún queda un residuo de misterio y ella cobra cuando negamos esa unión. Si usted fija cuando está el Buda, en el momento que está recibiendo la iluminación bajo el árbol Bodhi, hay dos cosas muy importantes. Primera, cuando Mara lo tienta, ¿qué hace? Pongo como testigo aquí. Pone la mano en la tierra, a la madre tierra. A la gran madre, que vean, no la podemos extirpar. Y de remate le aparece por atrás la gran serpiente, una cobra inmensa, Bucalinda, que lo protege. Bucalinda. ¿Sí? O sea, volvemos al tema de la madre y de su consorte, la serpiente, en el budismo. No sé que vean cómo no se puede zafar nada. Estamos dando vueltas. Interesante que lo observe. No estoy diciendo que todo fue jauja en el tema de la antigüedad, en el matriarcado. Había también su lado oscuro, sangriento. Pero ahora también, no me digan que todo es jauja en Occidente. Estas religiones que hemos desarrollado a partir del monoteísmo judaico, porque somos hijos de esa tradición, las dos han derivado de ahí, ¿han traído qué? Un desarrollo, sí, ¿a costa de qué? De abusar del entorno, de la gran madre, porque la gran madre es una tontería, Gea es una tontería, abusemos, utilicemos, contaminemos y destruyamos.
Ella va a decir, sí, hasta que yo te deje. Hasta que yo te deje. El día que no te destruyo tu civilización. Han caído ahorita una serie de tornados en Estados Unidos. Jamás habían estado esos tornados así como ahorita. Inundaciones en muchísimos lugares. El gran ciclón, ¿cómo se llama eso? Que entró en Indonesia, ¿no? Sí, Filipinas. 310 kilómetros por hora. ¿Qué crees que le pasaría a Barcelona con un ciclón así? Por muy fuerte las casas que sean. Se lleva de por medio, la destruye, si no la destruye, la deja casi 300 kilómetros por hora. No estamos hablando de lo más que se ha tenido por 90 kilómetros, ¿no? Una cosa así, 80, y eso ya es mucho. Los aviones a 80 kilómetros por hora del aire no pueden aterrizar. O sea, la madre vuelve a cobrar, ¿de acuerdo? Porque hemos creído que podemos separar mente y materia. La materia está para nuestro beneficio, no importa. De Kali nacen todos los seres del universo. Sin embargo, la lengua le cuelga para lamer su sangre, la muerte. Ellas las dos cosas. Hay una interesante leyenda de Tiresias, narrada por Ovidio. No sé si la conozcan. Tiresias fue un gran profeta, un vidente. Un vidente de los residuos de aquella antigüedad de la Gran Madre. Acuérdense, hay un pasaje donde lo menciona, cuando va Ulises en búsqueda del retorno a Ítaca, le dice la maga Circe, pues tienes que ir a los infiernos, al Hades, a consultar con Tiresias, para que te diga cómo regresar. ¿Se acuerdan? No sé si lo han leído. Vale. ¿Quién fue Tiresias? Él era conocido en la antigüedad, sobre todo en la época en que los dioses se comunicaban con los hombres, y Zeus y Hera le piden que él resolviera una controversia, porque lo reconocían como sabio. Zeus, en un momento de frivolidad, por lo menos dice así el pasaje de Ovidio, le preguntó, le afirmó a Hera, su mujer, que las mujeres gozaban más en el acto íntimo que los hombres. Entonces Tiresias, había tenido él una experiencia, Tiresias. Un día andando por un bosque, vio a dos serpientes que estaban copulando y sin querer les pegó a una, les pegó. Y en ese momento cambió de sexo él. Y duró 7 años. El mito es muy interesante. Tiene un contexto muy profundo. Y durante 7 años él se comportó como mujer. Pero volvió otra vez al mismo bosque a los 7 años, le volvió a golpear, ahora sí voluntariamente, a la serpiente y volvió al sexo que él tenía cuando había nacido. Por eso le consultaban los dioses a él, porque él conocía ¿qué? La dualidad. Eso es un simbolismo, todo está ocultándose. Entonces él dijo, tiene razón Zeus, la mujer siente goza más que el hombre. Y que se enoja era y que lo vuelve ciego, ahora ciego, cariño. Pero entonces Zeus le dijo, pero como premio te doy el don de la profecía. O sea, reforzó sus capacidades. ¿Qué significa esto? Que Tiresias es un simbolismo. No ver la luz de la mente, eso significa la ceguera. Porque él veía que la luz de la luna, la intuición, las profundidades. Eso es lo que significa volverlo ciego a una cosa para que vea otra. Porque tampoco le interesaba a él. El que tiene una visión profunda, una visión intuitiva, pierde el interés en las cosas del mundo porque esto es una fantasía, es un sueño. Un sueño bien puesto para que evolucionemos. Pero al final, para el que ya sabe, ya no le interesa. Está porque está ayudando, pero ya no le interesa en volverse y apegarse a las cosas de este mundo. Entonces, en esta leyenda, Tiresias vuelve a representar de alguna manera la simbología de que la luz y la oscuridad, lo masculino y lo femenino, son ¿qué? Una sola cosa. Él tuvo esa capacidad. Por eso él pertenece más a esa época prehomérica, antes de la edad de hierro. Otro ejemplo, Zeus copuló con su hija Perséfone
Ese es otro mito. Para que vean ustedes, el Zeus famoso Milinchios dice en una leyenda órfica que estaba Perséfone, la hija que tuvo con Deméter, Zeus, estaba en una cueva tejiendo ahí una especie de, no sé, bordando, y Deméter se la deja. Sí, ahí toda una simbología también mítica. Y Zeus aparece con una gran serpiente y la fecunda. Y de ahí van a ser el niño, ¿vale? Este niño, el que moría y renacía, ¿cómo se llamaba? El que lo mataron los titanes y renació nuevamente, ¿no se acuerdan? Ahí se me fue el nombre, sí, a veces se van. Bueno. ¿Anteo? ¿Eh? ¿Anteo o no? No, 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 el que es sacrificado por los titanes. Bueno, ya me acordaré y te les digo. Entonces, otra vez Zeus como serpiente, ¿no? El dios de los héroes. El punto de vista patriarcal se distingue de la visión arcaica porque separa los dos pares de opuestos que ya hemos dicho. Varón-hembra, vida-muerte, bueno-malo, como si fueran absolutos en sí mismos, y no meros aspectos de las de la más amplia entidad del que es la vida. ¿Cómo ha sido nuestra educación? ¿Matriarcal o patriarcal? Ambas. Matriarcal. La madre ha estado, pero la madre con una mentalidad patriarcal. Sí. Porque la madre nos ha dicho, tú te tienes que portar bien y no sé qué, y no, ¿o no? O sea, cuando se ha separado los aspectos, es una visión patriarcal de los dioses que se impusieron y que en Occidente se quedaron. En Oriente no, volvieron a fusionarse. Vamos a hacer una analogía muy interesante. En la leyenda cristiana, esta tiene lo suyo, deriva del mismo antecedente arcaico. Recuerden que a María la fecunda el Espíritu Santo, ¿no es así? Se le acerca a la Virgen en forma de paloma, dice esta leyenda. Y por un oído la fecunda. Así lo dice la leyenda. Dios Hijo nació en el pesebre y murió y resucitó. ¿No es así? También como todos los dioses, hijos de dioses, serpiente. Porque la paloma es un símbolo de la gran diosa, la serpiente y la paloma. Hay pasajes donde dice el Maestro Jesús, sé suave como paloma, sé astuto como serpiente. Suave como paloma y astuta como serpiente. No resistáis al mal. O sea, hay pasajes muy interesantes que nos vuelven a decir las combinaciones de estos elementos. O sea, esta analogía no puede evitar. O sea, las tradiciones modernas que han dado origen a las nuevas religiones no pueden evitar la influencia de esta antigua tradición de la Gran Madre del pasado. Se han filtrado, vamos a decirlo así. O sea, la Virgen que tiene un hijo fecundada por un dios. Aquí no aparece una serpiente, aparece una palomita. ¿Sí? Pero al final es una de las formas de la Trinidad, ¿no es así? Teóricamente eso nos puede llevar, y la palomita era un símbolo de Afrodita, la llevaba Afrodita en sus manos, como llevaba la serpiente en la otra. O sea, serpientes, símbolos, y la paloma, símbolo de la gran madre de la antigüedad, la diosa Gea. Para que vean cómo se ha filtrado estos mitos antiguos. Bien, quiero concluir. ¿Cuál es el resultado de esto que hemos hablado esta tarde? Vivimos en una época en donde el aparente patriarcado, o sea, la educación a la que se ha impuesto Occidente, nos ha dado una gran cantidad de beneficios para el desarrollo de esta civilización, sobre todo en el campo de la tecnología y de la materia. Pero nuestra mente, a pesar de todo este desarrollo, como ser con nuestra conciencia, no en nuestra mente, nuestra conciencia, como seres humanos estamos como hace 1 millón de años. No ha evolucionado lo necesario, porque somos capaces de destruirnos entre nosotros
por la más nimia situación. O sea, algo no está armónico. Algo falta para volver a equilibrar lo que ha ocurrido en Occidente, que también ya por influencia de Occidente en Oriente también están padeciendo algo parecido. La India, quien iba a pensar, está siendo muy influida por los norteamericanos. Necesitamos nuevamente reconocer que aunque una parte de esta herencia mítica de los griegos, que es la que más nos ha formado, nos ayuda a crecer y a desarrollarnos, y ha propiciado de alguna manera todos estos movimientos, las grandes tradiciones religiosas que tienen su lugar y su valor, adolecen de contradicciones y de la falta de esa antigua tradición de la Gran Madre como influencia para equilibrar esa ruptura que hemos hecho en Occidente y también en Oriente. O sea, la conclusión es que por más que tratemos de entender lo que está pasando con la visión que tenemos, no encontraremos solución, porque estamos justificando la utilización de, en todos los órdenes, de todos los medios para satisfacer nuestras necesidades, sin importar lo que pase al planeta Tierra, y a costa de grandes sacrificios de muchísima gente. O sea, hemos separado, ¿no? Cuando antes la visión del matriarcado era mucho más equilibrada, mucho más sana, nos permitía no dañar a la tierra lo necesario como para que ella no nos pudiera alimentar. Y por supuesto la mujer y toda una serie de elementos eran muy importantes, lo que ahora han dejado de ser o parece que vuelven a ser. Alguien habla del renacimiento de lo femenino con haberse hecho a María nuevamente a principios del siglo pasado, habérsele nuevamente dado un lugar importante en la iglesia. Hay un movimiento que quiere reequilibrar eso que se está, desde el punto de vista religioso, cristiano, católico. Es positivo. Quizá por eso los movimientos de que la mujer vuelva a tener otra vez, vamos a decir, reconocimiento. Ustedes pueden analizar, hay pueblos que todavía la mujer tiene que pedirle permiso al marido para votar. Los pueblos del Medio Oriente todavía están levantes, están así. Y no quiero mencionar países, pero están así. Y no puedo comprar un coche si no te pido permiso. Y no puedo conducir si no te pido permiso. No puedo elegir a nadie si no te pido permiso. Tengo que consultar con él siempre. Años atrás también era así aquí, ¿eh? Bueno, pero ya ha habido cambios. 40 años, 50 pero uno, así, ¿eh? Pero uno pensaba que después de 2000... Hasta el 75 fue así. Exactamente. Lo que no puedes creer que en este momento, después de en el año 2013 o 14, que se supone que hay más libertades y más democracia, siga habiendo elementos de un patriarcado muy cerrado, controlar a lo femenino, porque yo creo que en el fondo tiene miedo. Tiene miedo. Tenemos miedo de que ella vuelva a ser lo que es, porque en realidad lo tiene. Sí. Y eso no podemos permitirlo porque, decía un maestro de sabiduría, mientras la mujer, lo femenino, no vuelva a tener su lugar mínimo, igual que el hombre, jamás podremos ver nuevamente una edad de oro. No la podremos encontrar. No puede seguir siendo abusada lo femenino. Y al hablar de lo femenino hablo no solamente de la mujer, sino de la naturaleza, de la Gran Madre, a la que estamos explotando y viendo que le sacamos a costa de qué, de que mucha gente pues empieza a padecer porque ya no tenemos los recursos. Hoy escuchaba que sacan centollos ahí en Galicia para la Navidad. Las mujeres. Las mujeres. Sí. Dicen que no hay suficiente, sacan muy pocos. Los percebes, todo lo hacen ellas. Ahorita estaba sacando un programa en que decían que había disminuido muchísimo el centollo, que es el producto que más se vende, que no hay suficiente ya. Pues sí, ¿qué esperamos? El consumo y la tiradera de comida que también hacemos, ¿no? O sea, como dice alguien, cuando el niño se haya caído al pozo y se haya ahogado, vamos a taparlo, ¿no? O sea, ¿hasta cuándo vamos a esperar para parar esto? Una crisis no lo ha parado, ¿eh? La crisis ya está saliendo un poquito y ya estamos volviendo a nuestras, bueno, los que pueden, a sus costumbres. No es fácil, ¿eh? El ser humano tiene una estructura muy compleja y
Quizá la única forma sea que la misma madre naturaleza se le ocurra moverse un poquito de lado y ya la veremos, todos va a ver con lo que pasa, ¿no? Esto ha ocurrido en el pasado y puede ocurrir. Podríamos evitarlo, ¿cómo? Siendo inteligentes y volver a recuperar mucho de lo que nos hizo una posibilidad en este planeta. La gran posibilidad de la que la humanidad fuera algo diferente a lo que está haciendo ahorita. No soy tan negativo, pero siento que estamos aún todavía a tiempo para corregirlo. Y estos mitos nos recuerdan mucho eso. Nos dicen los dos aspectos. Dicen, no, nunca fue tampoco muy bueno lo de esto, pero esto tampoco lo es como está. Algo ha faltado. Hay que equilibrarlos, como decía el Buda, el camino medio, ¿no? Inteligentemente. De lo contrario, pues sí, ustedes y yo todavía estamos gozando, pero ¿y sus hijos? Y no vayamos muy lejos, ya los hijos que tienen ahorita, los que tienen hijos, ya la van a ver negra. Cuando el agua lo venda, con la venda como el oro. Un garrafón de agua no va a costar 1 euro, va a costar 100 euros o más. ¿Por qué no va a haber agua potable? Porque estamos contaminando tremendamente los ríos con esos plásticos. O sea, todo esto, la conciencia ecológica la da la gran madre, porque ella es la ecología, ella es la vida. Y la estamos pateando, la estamos lastimando. Y los mitos nos dicen, cuídalo. Esto no es nuevo, ¿eh? Esto parece que volvemos a repetir lo que hace miles de años se hizo. Y tú dices, mira, acuérdate de las lecciones del pasado. Me la hicieron, se las hice. El Imperio Atlante no sucumbió porque sí. ¿Sucumbió por qué? Porque los humanos estábamos haciendo barbaridades. Y los siguientes imperios que conocemos ya en la historia occidental, pues ha sucumbido porque cuando han perdido el control, se ha ido todo a la... se ha desbocado. Entonces, estamos a tiempo. Los mitos nos dan grandes lecciones. Nos enseñan grandes... tienen grandes verdades, vamos a decir, entre estas analogías y simbologías que nos pueden servir para poder recuperar el lugar que tiene la humanidad. Es un lugar maravilloso, pero que hace tiempo perdimos la orientación. Espero que los que estamos acá por lo menos reflexionemos en este tema, aunque seamos pocos, pero vale la pena de vez en cuando ver los mitos desde esta visión. No son simplemente historias raras de algunos tipos que pensaron que los dioses y los hombres se mezclaban. Son grandes verdades ocultas entre, vamos a decir, aparente fantasía. Muchas gracias. Y lamento lo de la falta de imágenes porque, bueno, y el material, repito, se los doy la semana que entra, ¿eh? Igual estaba muy interesante. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por tus palabras. ¿Dónde, los cuántos miles de años lo sitúa? La Isla Blanca, la que Platón menciona. La última, la Isla Blanca era un continente, bueno, Atlántida era un continente, se fue hundiendo desde el año 800.000 antes de Cristo. Pero había lo que quedaba, que lo que habla Platón, la parte de la isla que habla Platón, la famosa isla redonda con entradas, en el 8.000 años antes de Cristo fue destruida, 8, más o menos. 8.000 años. 10.000 años ya. Ya tiene 10.000. Fedro, creo que en el Timeo, en el Timeo lo habla. Y antes había habido también otra ciudad. La Lemur. La de los Lemur. Ayer estaban sacando un programa sobre lo de la isla de Pascua. Uh-huh. Estaban discutiendo, porque algunos científicos les ponían fechas de... No, pues los construyeron sobre el 1500 antes de Cristo. Pero le hicieron descubrimientos y excavaron, y las figuras tienen 17 metros de altura. Entonces el sedimento las ha ido tapando. Y ahora nomás se ve ese pedacito, que la cabeza para arriba. Pero son mucho más. Y dice que por esa razón las imágenes estas tienen miles de años, porque para que el sedimento en las partes altas donde están hubiera llegado a cubrirlas, pasaron varios milenios, no 1500 años. Entonces están revisando la historia de esta. Sí, pero no reconocerán. No, es muy difícil porque... ¿Saben el problema de la mayor parte de la comunidad científica, sobre todo muy materialista? Que para ellos nunca, antes de la civilización occidental no hubo nada. Éramos todos, andábamos pegándole matando animales con piedras.
Mira, los arqueólogos judíos tienen por norma que cuando hacen una excavación en la zona del bueno, en Israel, todo lo que no concuerde con el Antiguo Testamento lo destruyen. Ah, pues sí. Todo, todo. En Nínive se cargaron todo lo que había porque no coincidía con el Antiguo Testamento ni con las fechas que daba el Antiguo Testamento. Porque, el Antiguo porque para ellos es Dios el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento fue escrito, bueno, ya no quiero entrarle tanto ahí a la pelea, pero la realidad es que también los cristianos han hecho lo mismo con los evangelios. Ah, no, bueno, esto ya. Evangelios que estaban escritos como el libro de... El evangelio es Mateo, Marcos, Lucas, Juan. El de Lucas o el de Juan. Estaba escrito en arameo cuando San Jerónimo lo tomó. Lo buscó en la biblioteca de Cesarea y lo pidió prestado para traducirlo del arameo al griego, que eso era la costumbre. Y le escribe a este otro padre de la iglesia que estaba en Egipto, San Alejandro, creo. Estaba en Alejandría. Y dice, oye, he conseguido el libro de Juan o de Lucas o Juan para traducirlo. Es un libro que lo estudian los del cabello largo, como llamaban los... Nazarenos. Los nazarenos. Era el libro de cabecera de los nazarenos. Me lo han prestado, vale. Y lo estoy tratando de traducir. ¿Vale? Hay otra carta, la siguiente. Trato de traducirlo, pero no puedo. Viene en clave. Los libros de ese tipo venían siempre cerrados. ¿Qué quiere decir? Estaban ocultos la enseñanza. Sí, como encriptado. Y en tercera carta, bueno, traduje lo que pude. Y el original lo destruí y puse lo que entendí. Sí, sí. Todo debe ser así. Es que fue así. Entonces, descubren en el Mar Muerto los rollos y corrieron todos por hacer que salga la verdad y nos echen atrás todo lo que hemos hecho. Bueno, por eso cuando alguien a mí me dice que no, que la Biblia, digo, uy... Bueno, se habla de que algunas copias están en el Vaticano y que nunca han salido. No. Porque les ve que la traducción les espanta. Pues sí. Lo que pasa es que a estas alturas, y por respeto al creyente, porque hay que tomar en cuenta eso, a mí me preguntan así cosas, digo, mira... Yo tengo, la verdad que aprendes a respetar todas las creencias y la voy a cerrar. Y aunque tú puedas decirle alguna cosa que le pueda molestar a la persona porque tú le vas a cuestionar, lo debes tener que hacer de una manera muy respetuosa o mejor callar. Sí, porque si no hay... Porque la gente es devota y hay cosas muy buenas en la Biblia, no vamos a negarlo. En los evangelios hay cosas muy buenas que son guía y directriz de un gran desarrollo y crecimiento. Pero, pues chico, decir que cada palabra es divina, perdónenme, los grupos estos que se aferran a la palabra y que casi casi matan a alguien porque no creen la palabra, ¿no? Que así se hacía en la Edad Media. No, ahí le han metido mucha interpolación y extrapolación. Le han cambiado, le han maquillado, quizá unos más que otros. La historia de la Biblia dice que había 80 versiones de los evangelios. 80. Y los que hay ahorita son las que escogieron en un concilio. Sí, es que es muy confuso todo esto. Además, recoge cosas de todo el antiguo Egipto, de Mesopotamia. Sí, más de lo que hay imaginas. Una especie de collage muy... Y no lo puedes decir porque a la gente parece que se ofende si haces preguntas en este sentido. Mira, es que... Pablo de Tarso dijo, la verdad os hará libres. Pues, a buscar la verdad. Yo insisto, por mi cuenta puedo investigar mucho. Cuando alguien me pregunta y más o menos sé que entiende el tema y que está dispuesto a escuchar, pues yo le digo mi versión. Pero por lo general cuido mucho este tema. Sí. Porque hay gente muy entregada. Y a mí me dijo Juan Viñas, creo que sí, Juan, dice, Isaac, si tú a alguien le vas a cuestionar su ideología, le debes dar siempre cambio a algo. Porque si se cae en lo que para esa persona es importante, algo le tienes que dar a cambio para que no se caiga. ¿No? O sea, no podemos llegar con una pistola y guárale. Porque sí se puede, porque la gente no tiene recursos para poder defenderse, no es justo. Entonces por eso con calma. Pero también es triste que vayamos todos engañados A ver. ¿Qué haces? Todos no. No todos no, pero la mayoría, mucha gente sí. Y mucha gente no quiere ver la verdad. Es más, aunque se la mostrara, está como en la Matrix. Se quiere volver a regresar sí, a la Matrix. Sí, yo a veces no quiere. Preguntas y me dicen, yo no quiero saber. No.
Porque ahora le gustaría comprarme un libro de la creación. ¿Y cuál? ¿De la creación de quién? Bueno, dice que es anterior al Génesis. Hay muchos libros antes de Génesis. Está la, las, la... Lo tengo apuntado en casa. Y está... Uno que... La literatura cabalística tiene bastantes libros de eso. De la cabalística, sí. El Zohar, el Sefer Yetzira, el Sefer de Nouda. Sí. Hay varios libros, ¿no? Y sobre todo libros también herméticos que pueden servirte. Pero bueno. Pero es que llega un momento que tienes una sensación de no sé. Mira, uno de los pocos que escribieron con mucha, y no sé si hasta qué punto le metieron la mano, es Pablo. San Pablo. Las cartas de él son bastante buenas. Y él se ve bastante honesto cuando reconoce que, pues, que tiene debilidades y que está haciendo lo que puede, ¿no? Cuando dice que él aspira a tocar las estrellas, pero tiene las piernas en el fango. Yo no he visto ningún apóstol que se declare así, porque él no fue apóstol. No, él no conoció al maestro. No conoció al maestro. El único. Y es el más, para mí... Es el más preparado. Más preparado y el que más se acerca a la enseñanza, sobre todo que estamos tratando de... Blavatsky insistía que Pablo era un iniciado, sí, verdaderamente un iniciado. Es que Jesucristo no dejó nada escrito. No. Buda tampoco. Buda tampoco. Es que es muy complicado todo no, esto. Es que es un terreno muy caldoso. La costumbre antigua era que yo te comunicaba las verdades al oído y tú las memorizabas. Así era. Para conservar el conocimiento que... Pero pues es obvio, si el Maestro Jesús dijo cosas... pasando unos años ya empezó a cambiar, empezó a degenerar, pues se les ocurrió escribirlo. Y eso que se escribió un siglo después. Sí, como mínimo. Un siglo después. Empiezas a considerar todo esto, es que te da... No sé. Pues mira, yo te digo sinceramente, hay cosas muy buenas, sí. Y que ayudan a la gente, sobre todo a ciertas personas, sí. Pero ¿quién las ha dicho? ¿De dónde sale? Bueno, mira, que nadie lo sabe. Si me hacen ser mejor, a mí me decía, un pasaje del maestro Kache, si aquella organización o enseñanza sirve para hacer mejor a la gente, detén tu crítica. Yo antes era muy crítico, ahora me abstengo si veo que ayuda. Porque hay un señor que el otro día lo oí hablar, que la verdad... me creó más confusión bueno, un tal Llogori Pujol, un señor de Estrasburgo, lo habéis oído, ha estudiado teología y es que lo cuestiona todo, y todo el tema de Jesucristo es que, bueno, te quedas que ya no entiendes nada. Bueno, eso es estudioso, ¿eh? Mire, no, pero está bien hacerse preguntas, ¿eh? Tampoco es tan grave. No, no pasa nada. Sí, fue sacerdote. No sepas, pero sí, lo ha dicho él mismo, ¿no? Pero es que todo lo que dices es que... Es que mira, está ahorita como ahora que fuimos a México un grupo de personas de acá, del País Vasco y de aquí, y fueron a la Basílica de Guadalupe. Sí. Y la Basílica de Guadalupe nos comenta el guía. Bueno, dicen que es la Virgen que se le apareció a Juan Diego. Pero el arzobispo de la basílica, que estaba hace unos años, un alemán, declaró abiertamente por televisión, ante todo, el arzobispo de la Basílica de Guadalupe, de que no había pruebas de que Juan Diego había existido. Imagínate. Entonces, si no había pruebas de eso, no había habido aparición. Es que no hay pruebas de la mayoría de los milagros de la Edad Media, es que ni de la existencia de la mayoría de los santos de la Edad Media. Por eso. Claro. No hay nada, ninguna prueba fiable, ninguna. A más la gente por su gestión puede ver... Cuando este señor declaró eso, se armó en el país una... Claro, es que el presidente del país le pidió que se fuera de México, sí, porque la gente que era muy religiosa le estaban quitando al único símbolo que les mantenía... Y pues no me están alterando a la población, no sé qué me conten eso. Con eso hicieron la guerra, la independencia de México, la imagen de la Guadalupe, el cura. Imagínate que te digan que no es verdad, gente. Sobre todo personas con un nivel de educación muy bajo, que están devotos. Entonces, entre todos, al no querer saber las cosas, estamos cultivando la ignorancia. Chica, no todos, porque aquí hablamos de cosas que no creo que... Yo sí...